Buenas tardes, amigos de Digital y de Fuego TV. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y en la siguiente hora les vamos a ofrecer un programa lleno de análisis e información de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país. Amigos, hoy estamos en un día muy agitado, muy tenso en la coyuntura política. En breves minutos ya, el presidente de la República, Pedro Castillo, va a dar un mensaje a la nación en medio de la enorme polémica que se ha desatado pues después de la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. Esto ha llegado a tal punto que algunas personas, algunos ministros que actualmente pertenecen al gabinete ministerial, valga la redundancia, han emitido su crítica hacia Héctor Valer y han pedido que renuncie. Por ejemplo, acá les tengo bien... Acá tengo una información, por ejemplo, el ministro de Salud, de Hernando Ceballos, que es uno de los ministros que tiene de repente más aprobación en la población por su labor, por el rol que lleva, que está llevando pues, en el MINSA, que de alguna manera uno podría pues decir que es correcta, ¿no? Por la vacunación y por cómo se contrató un poco más de oxígeno, se habilitaron algunas camas UCI, bueno. Bueno, ha dicho pues el presidente que la designación de Héctor Valer como jefe del gabinete ministerial no refleja el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo de lograr cambios hacia un país más justo. Por ello, pidió rectificar el rumbo y escuchar al pueblo. Y dijo que un gabinete sin clara decisión de transformar al país alienta la ofensiva de la corrupción y a la derecha golpista en el Congreso. Es lo que dice el señor Hernando Ceballos. También el reciente canciller, el señor César Landa, señala mediante la cuenta de Twitter de la Cancillería, ojo, no es de su cuenta personal, sino de la cuenta de la Cancillería, que... dice que condena y rechaza todo tipo de violencia contra la mujer y la familia. Y como ministro de Estado reafirmo el compromiso del Perú contra los tratados internacionales que sancionan estos tipos de actos. El ejercicio público requiere de funcionarios libres de estas denuncias. Esto haciendo referencia, pues, claramente a las investigaciones, al caso de violencia familiar en el que está comprometido el señor Héctor Valer. Lo hemos comentado ya el día de ayer. A finales del 2016, el señor Valer fue denunciado por su hija y por su difunta esposa, la señora ya falleció el año pasado, por haberlas agredido físicamente y verbalmente. También el titular del MINSETUR, o sea, esto de acá ya pues es insostenible para el señor Héctor Valer. Ya, no, ya más o menos uno prevé qué es lo que más o menos saldrá a decir el presidente de la República. Yo no creo que salga a pecharlo, a pechar al Congreso. Bueno, el señor Roberto Sánchez, titular del MINSETUR, del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, dijo: amigo Héctor Valer, es necesario de usted un paso al costado en la PCM. ¿Mm? Y a esto se suma pues lo que dijo el señor Héctor Valer ayer, tratando de decir pues que si es que no le dan el voto de confianza, sería pues la primera plata de bala. Y después vendría la plata de oro, la bala de oro con la que el presidente Pedro Castillo disolvería el Congreso. Y eso es una manera, pues, muy hostil de enfrentarse al Congreso de la República, ¿no? Diciéndole, si no me das el voto de confianza, te van a disolver. Eso es extorsión, eso es amenaza, chantaje, matonería, falta de educación, falta de clase. Y creo que no merecemos eso en el Perú. Creo que no. Creo que los peruanos pues necesitamos en la PCM, como lo dije ayer, una persona pues que tenga liderazgo, que tenga capacidad de gestión, que no tenga cuestionamientos a nivel moral, a nivel ético. Y eso es algo que a lo que se está alejado mucho el señor Héctor Valer. Qué pena, la verdad, que el señor Pedro Castillo se dispare nuevamente a los pies. Uno hubiese pensado pues que en estos 6 meses algo habría aprendido en el gobierno. Tal parece que no. Les cuento, amigos, que les echan mucho la culpa a los asesores. Hay una gavilla de personajes alrededor del presidente Pedro Castillo, que no vamos a nombrar sus nombres, pero que son los principales responsables de los desatinos, de los idas y vueltas que ha tenido el mandatario en estos 6 meses de gobierno, de todos los deslices, de las metidas de pata en algunas ocasiones. O sea, las contamos, pero por decenas ya.
no solamente nombramientos de ministros y de personas cuestionadas en principales puestos del Estado de gran responsabilidad, sino también errores comunicacionales, sino también el error pues de ir a despachar a la casa de Zarratea en Breña, reunirse con proveedores del Estado, etc., etc., etc. El presidente Pedro Castillo, según cuenta, y lo voy a decir, el analista político y periodista, el señor Augusto Álvarez Rodríguez, quien entrevistamos hace semanas aquí en Hora Libre, señala pues de que ellos son los principales personajes pues que están involucrados en tanto error involuntario o voluntario que tiene el presidente Pedro Castillo en su gestión. Que estos asesores pues son los que, a través de ellos, son los que el presidente ve la realidad. Dice el presidente que no ve radio y televisión, y está perfecto, pero ellos dicen que el presidente ve la realidad a través de ellos, que ellos son los que le dicen qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, con quién se debe reunir, con quién no. Y de repente son ellos los que deben renunciar, aparte de Héctor Valer, y no el presidente, ¿es cierto? De repente ellos son los que no están preparados pues para poder asesorar al presidente. Muchas veces los presidentes, señores, no tienen un conocimiento específico y técnico de las diversas áreas de la administración pública, que son decenas, pero para eso tiene un buen asesor, y para eso le pagan al asesor, para que asesore bien, no para que asesore mal, ¿no? No le quiero quitar la responsabilidad al presidente Pedro Castillo, porque él es un adulto. Él es una persona también política que tiene muchísimos años de trayectoria como dirigente sindical. Sabrá negociar. No creo que sea un tonto. Muchas personas lo cuestionan y dicen que no, porque no es culto, porque no lee libros, porque no tiene una maestría. Yo creo que no. Yo creo que a pesar de no tener esos logros académicos, sí es una persona inteligente y práctica y sabe, porque es un sindicalista. Pero lamentablemente no está bien acompañado. Creo que ese es el principal error del presidente de la República. Amigos, vamos a conversar de esto y más con dos invitados pues que saben mucho de este tema. El primero va a ser el congresista de Renovación Popular, el señor José Cueto, el almirante de la Marina. Él es un hombre pues que tiene una mirada muy crítica, creo que justificada también contra el gobierno, y también con el excongresista Ricardo Burga. Con ellos vamos a conversar dentro de breve de este tema picante. Todavía, según me avisa producción, todavía no ha comenzado a hablar el presidente de la República. Si es que en todo caso, les aviso, si es que en todo caso el presidente comienza a hablar mientras nosotros estamos en pleno programa, les emitimos para que ustedes puedan escuchar el mensaje de la Nación en nuestro programa. No hay problema, y después lo comentamos y después lo analizamos y lo reflexionamos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Tenemos un gran programa hoy día, no se muevan, ¿eh? Esto es Hora Libre, ya volvemos. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos!
Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bien, amigos, mientras esperamos a que se conecte el congresista José Cueto, quiero seguir comentando y reflexionando en torno al tema, ¿verdad? Que está muy, muy picante, muy, 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 muy polémico. Hay una teoría, y creo que no nos aleja mucho de la realidad, y es que, curiosamente, el señor Héctor Valer ha solicitado al Congreso de la República que se programe para mañana la ponencia, pues, de la solicitud para el voto de confianza. Ustedes saben bien que en el sistema político peruano, una vez que se juramenta un gabinete, el gabinete tiene 30 días, según la Constitución, para asistir al Congreso de la República a recibir el voto de confianza de la representación nacional, esto pues con 61 votos, ¿no? De la mitad más uno, 66, perdón, de 130, 66 votos. Y curiosamente, pues el señor Héctor Valer, teniendo 30 días de plazo, lo hace a los dos días, cuando normalmente, pues, previo a la presentación del gabinete entre la representación nacional, el premier se reúne periódicamente con las diversas bancadas del Congreso para explicarles la política general del Estado y de repente darles a conocer algunos objetivos que tenga, pues, su gabinete, ¿no? Es lamentable, la verdad, porque de esta manera, pues, uno se lleva a pensar que el señor Héctor Valer, pues, no tiene el interés de consensuar ni de conversar con sus colegas, porque él también es congresista, y que simplemente quiere que le den el voto de confianza de una vez, y si no se lo dan, pues, contaría como una bala de plata, según él. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Les voy a dar una información dentro de poco. Ya está conectado a la señal de Digital TV y de Fuego TV el congresista y almirante retirado, el señor José Cueto, y le damos la más cordial bienvenida. Almirante, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Gracias, Pablo. Una corrección. Nunca se deja de ser marino, ¿eh? Así es, señor. Encantado, bueno, dime. Bueno, muchísimas gracias primero por aceptar la invitación. Desde hace, lo confieso, desde hace unas semanas que estábamos detrás del señor congresista José Cueto para que nos pueda dar algunos minutos de su tiempo y poder comentar sobre la política, sobre su rol en el Congreso de la República. Y pues se ha coincidido esta oportunidad, señor Cueto, con una coyuntura, pues, muy azarosa, muy inestable, desalentadora, le diría yo, como periodista y como joven peruano, porque esperábamos, pues, que el presidente enmiende rumbo y que nombre su tercer gabinete en 6 meses, pero esta vez de manera correcta, esta vez con personajes que puedan ayudarlo él a gobernar, que puedan darle un soporte, digamos. Él ha dicho que no es político, que no lo han educado, que él recién está aprendiendo. Bueno, algunas personas, pues, que lo apoyen, que lo habiliten, ¿no?, con capacidades técnicas y políticas, y tal parece que esto no ha sido así. El señor Héctor Valer, que es congresista, ¿usted ha tenido oportunidad de conversar con él, de conocerlo? Porque es su colega, él es congresista de la República también. A ver, nosotros lo conocemos muy bien. También lo conocimos que apenas lo conocimos dentro del partido. Sí.
después de dos o tres acciones simplemente lo expresoramos el partido porque ya sabíamos todos los problemas de este señor, que se había sacado la careta, que había engañado para entrar, y una vez ingresado como parlamentario empezó a tener una serie de actitudes y acciones, sobre todo de patanería, de insultos, de cosas que en realidad desde el inicio le hicimos un vale, se sintió ofendido y simplemente dijimos chao. Y mira, de ahí ha saltado de un partido a otro partido, y todo lo que ha aparecido en la prensa, todo desde el día que lo nombraron, lo pinta pues de cuerpo entero. Uh-huh. Aparte de ser un mentiroso casi profesional, ¿no? Está la denuncia de la familia, que para mí es lo más grave de todo, ¿no? Y él sale a decir que no, que es mentira, que fue una llamada de atención, como si cualquier padre hace. Yo dudo que los padres, para llamar la atención a sus hijos, y si son mujeres peor, les metan golpe, pues. Claro. Eso no tiene excusa de ningún tipo. Y dudo mucho. Pero también, bueno, uno duda mucho de que una llamada de atención a un hijo, que lo puede dar cualquier padre a cualquier hijo, amerite que lo denuncien. De repente es más que una llamada de atención. Tú puedes... Y es rol de los padres de corregir a los hijos cuando cometen errores, pero tú no lo haces a golpes, pues. Tienes que enseñarle, empezando por dar el ejemplo. Y este señor ejemplo no creo que sea de nada. Amén de todo lo que le han sacado, y que yo te pediría no hablar de este señor porque es perder el tiempo. Pero bueno. Por último, la responsabilidad de todo lo que está pasando es del señor Castillo. Él es el que pone a toda la gente que desde que ha empezado su gobierno ha iniciado a tener una serie de acciones, y en todos los niveles, que no han ayudado en absoluto a la marcha, mucho menos al desarrollo del país, afectando a la gente más necesitada o al pueblo, pues se arroga, ¿no? Cuando está en este tipo de entrevistas, con las pocas que da, pues ya vemos por qué no las da. Siempre es el pueblo quiere, si el pueblo lo dice, si el pueblo decide, si el pueblo me ve, que hay. O sea, el pueblo, para tus televidentes que seguramente lo deben de conocer, en una ideología marxista-leninista, el pueblo es el partido. Y el señor Castillo todavía no se da cuenta que no es sindicalista, que no es un candidato, que él ha sido elegido por un grupo minoritario, ¿verdad?, pero ha sido elegido, y que una vez que se puso la banda, él pasa a ser la representación de la nación. Y la nación no son, como quiere siempre hacerlo ver el señor Cerrón, los 2 millones y pico que votaron por él, y que estoy seguro que ahora debe ser hasta mucho menos de la mitad, por las desilusiones que debe tener la gente que votó por él, sino son los 33 millones de peruanos. Así porque es. Cada cosa que él dice, hace o no hace, así él no lo quiera, él es la representación del país. Nos ha hecho cada cosa que no solamente es una vergüenza en lo particular para mí, y creo que la mayoría de la gente, sino también internacionalmente. Congresista Cueto. Este tipo de gente no ayuda, pues. Congresista Cueto, claro, hay que recordar a la gente pues que Héctor Valer fue el primer congresista de este parlamento en renunciar a su bancada, y justamente la bancada de Renovación Popular con ustedes, y curiosamente pues siendo una agrupación conservadora, se podría decir, Renovación Popular, ahora el señor Héctor Valer ha terminado en menos de 6 meses al otro lado del espectro político, a la izquierda, ¿no? Pero uno bueno. Le echa la culpa mucho, señor Cueto, le echan mucho la culpa al conjunto de asesores que tiene el presidente Castillo. Hay unos nombres alrededor de ellos que son justamente las personas a través de las cuales el presidente tiene contacto con la realidad, porque dicen que el presidente, y yo le creo, que él no ve televisión, ni lee los periódicos, es decir, no se entera de la prensa. Y de repente, pues, esos son los conductos mediante los cuales él toma decisiones, ve, enmienda el rumbo, así, pero... Y serán ellos, pues, ¿no? Que lamentablemente pues, no son los responsables políticos son el presidente, que es el que ha sido elegido. Pero igual, Pablo, mira, yo también le creo que no lee nada. Bueno, se nota que no lee nada, porque cada vez que le preguntan algo... Los asesores, esos asesores de ahí... Pero los asesores no hablan por él. Los asesores le pueden dar todos los insumos que él,
que él quiera, pero desgraciadamente pues, me parece que el señor Castillo no los asimila. Pero independientemente de ello, está bien que uno tenga asesores porque nadie puede conocer todo, y menos siendo presidente, no puede conocer todos los problemas que puedan en el país. Y para eso tiene sus principales asesores llamados ministros, ¿no? En cada sector, y puede tener un pequeño grupo normal que lo ayude. Ahora, si ese grupo de asesores, y acá voy a usar la palabra que ha usado tanto la señora Vázquez como el señor Paico, creo que es el que salió, es una como un gabinete en la sombra, para que estas personas que son los que trabajan directa o han trabajado directamente con él y se han dado cuenta de ello, y ya han salido los nombres de estos supuestos asesores, pues peor para el señor Castillo. Ya de boca del mismo presidente ha dicho que él no está preparado para gobernar, que no conoce, que para él su escuela permanente es el Perú. Terrible, dicho sea de paso, para que diga es un presidente. Y encima de todo ello, se le descubre a través de otras personas que tiene un gabinete de la sombra, que aparentemente es quien hace y deshace las cosas. Entonces, este señor Castillo no está para seguir en el gobierno. Y él, lo que tendría que hacer ahora, si realmente amara al país, es dar un paso al costado. No, y no lo va a hacer nunca, y no lo va a hacer, y no lo va a hacer definitivamente, ¿no? Porque el poder te hace cambiar de perspectiva, y ese amor que él tiene de repente ya no es amor, sino quiere estar en el poder porque le tocó estar en el poder, y él quiere estar ahí porque la Constitución dice 5 años y se quiere quedar los 5 años. Pero ese es otro tema. Quiero conversarle a usted lo que ha dicho el señor Héctor Valer, de que el Congreso tiene que darle el voto de confianza porque si no él sería la primera bala de plata y después vendría la bala de oro, que sería la disolución del Congreso. Pues esto amparándose en el artículo, me parece que 113 de la Constitución, de que por 2 votos de confianza negados del Congreso de la República, el presidente está facultado de disolver el Congreso. Pero hace poco el Tribunal Constitucional acaba de declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso por la ley que limita la cuestión de confianza. Es decir, ya no podría ser cuestión de confianza por la investidura del voto de confianza que le da el Congreso al gabinete, porque esa es una facultad del Congreso, y ahora ya no puede hacer cuestión de confianza porque me lo aprendí. No podría hacer cuestión de confianza por facultades que no pertenecen al Poder Ejecutivo. O sea que le saldría por... ¿Cómo lo van a recibir al Congreso después, señor Héctor Valer? Porque esto acá es una matonería, esto es chantaje, extorsión, malcriadez, falta de clase. Todos los adjetivos le caen muy bien. Pero efectivamente, ya hay una ley que ya ha quedado firme, ¿no? Después de la sentencia del TC, entonces no le va a caer la posibilidad de hacer esto que él busca. Pero mira, es tan, yo no sé, yo no quiero ponerle un adjetivo a este señor, porque la verdad que no lo merece ya ninguno, todos le caen muy bien, pero no, que se le ocurre. Como él entró y al día siguiente le salieron todos los problemas que tenía, todas las denuncias, todas las cosas que para colmo malas, porque tiene es un prontuario prácticamente, ¿no? Y salió corriendo al día siguiente y se apareció acá, ¿no? Con su papelito, parecía el mensajero, ¿no? Porque vino solo, se metió. En ese momento había junta de portavoces, ¿no? Seguramente que esperaría pues, que la presidenta del Congreso saliera corriendo y tal, presidente del Consejo. Ahí llegó la señora. Dejó su papel, su sello, salió y hizo su conferencia, ¿no? Primera vez que veo que un PCM usa la tribuna de los congresistas ahí en su micro parado. Ni siquiera sabe, no se ubica. Y encima sale a dar declaraciones y habla de la Vale de Plata. O sea, dice, me han puesto... Esa es mi interpretación, ¿eh? Me han puesto acá solamente para que el Congreso gaste su primera bala. No me interesa la política de Estado, no me interesa que voy a informar por lo que eso va del PCM, a decir, señor, esto es lo que pensamos hacer de los próximos, de acá adelante hasta donde llegue, ¿no? En cada uno de los ministerios, en la parte económica, social, salud, ¿no? Yo ni siquiera tenía preparado el discurso.
le han preparado 3-4 hojitas ahí como para que el chocó y diga, oiga, para eso ha venido usted que fuera acá. Porque ya todas las políticas, incluida Perú Libre, exacto, ya le había dicho al presidente que con este señor a ningún lado. Porque el Congreso, todo lo del Congreso, lo conocemos. Sabemos quién es ese señor. Por eso la indignación de la mayoría de nosotros, o sea, de poner a una persona de ese nivel. Y yo repito, eso lo está haciendo el señor Castillo. No sé si por él, por motu propio o por la gente de estos. Congresista Cueto. Congresista Cueto. Al país hacia el precipicio. O sea, yo no sé si es que a Héctor Valer y finalmente también al presidente les importa que estamos pasando primero por una tercera ola de la pandemia del coronavirus. Segundo, estamos en plena emergencia del Lima y Callao por la delincuencia que se ha subido a niveles escandalosos. Y tercero, en una parálisis económica que ha deteriorado tremendamente la calidad de vida de los peruanos, que ha destruido puestos de trabajo, que ha hecho crecer la pobreza. No se nota que ha crecido la pobreza y la incertidumbre económica, que los agentes económicos no responden, no confían en el Perú. Y tal parece pues que a esto a ellos no les interesa porque el señor Héctor Valer quiere que el día de mañana el Congreso lo escuche, que presentarse con su gabinete para que le den el voto de confianza, cuando normalmente es pues que, como lo dice la Constitución, que hay 30 días de plazo después de haber asumido el gabinete para que se presente entre la representación nacional. En ese tiempo, pues, uno naturalmente pues se reúne con las bancadas, con ustedes, ¿no?, para hacerles conocer cuáles son sus planes, los objetivos generales que ellos tienen, para generar consensos, para aunque sea sonreírles a ustedes a la cara y decirles, mira, podemos llevarnos bien, pero no, ya, de una vez, quiero presentarme al Congreso para que me lo den o para que no me lo den. Es evidente. Él hasta... Él quiere presentarse al Congreso, Pablo, para que no le den el voto de confianza. Exacto. Entonces, si yo no quiero que me den el voto de confianza, primero que me cae la banda de plástico, parece que es, ¿no? Me pone la banda, el fajín, mejor dicho, el fajín, de un minuto a otro, ¿no? Impuesto, yo creo, por el señor Bermejo. Lo ponen ahí y le dicen ya, esta es tu chamba. Tú vas a entrar, como muchos de los ministros que han entrado, ¿no?, y le han dicho, este es tu trabajo. Tú solamente vas, tu único trabajo es, voy a poner varios ejemplos, inscribe al FENATI. Entró un señor, lo inscribió, en los pocos días, pum, para afuera. Entró otra señora y le dijo, tú encárgate de la minería. Vamos a cerrar las minas, y creó un caos en el sector minero. Gracias, chao. Está así. Tú vas a encargarte de seguir maltratando a la Policía Nacional, vota a estos ministros, vota a estos generales, yo quiero poner a esto, ya lo hiciste, ya, ahora sí, puedes decir, vete. Ese es el modus operandi de este gobierno. Y es realmente penoso que tengamos que seguir pasando por ello. Ojalá, o sea, las fuerzas, todas estas cosas, terminemos de ponernos de acuerdo con el resto, para de una vez sacar al señor Castillo, o sea que él aparentemente no quiere renunciar. Debería hacerlo, si realmente fuera honrado con él mismo, pero no lo es. Le voy a ser sincero, señor Cueto, y ya vamos más o menos terminando la entrevista y le agradezco su tiempo compartido acá. La verdad es que yo personalmente considero que no sería bueno vacar al presidente Pedro Castillo porque entraríamos en un trompo, pues, ¿no? Tenemos ya como 4 presidentes en los últimos 5 años. Sacar otro presidente que ya tiene, por delante 4 años, por los motivos que usted me explica, que podemos debatirlo si gusta, pero digamos sería pues ya acabar con la poca institucionalidad que hay en el Poder Ejecutivo, con la poca seriedad que hay en los ministerios. Cambiamos de ministerios, o sea, la otra vez tuve una estadística, tenemos 16 ministros del Interior en los últimos 5 años, o sea, por eso es que ha explotado tanto la delincuencia, ¿ok? Entonces... Claro. Yo considero ello, pero la verdad es que el presidente Pedro Castillo no se cansa de cometer error tras error, tras error, tras error, y no entiende, no alza cabeza, es decir, tiene el agua en el cuello, y ahora, hoy día ha salido la información, y le pregunto de paso, de que tiene la intención pues de indultar al señor Antauro Humala, es decir, parece que no tiene conciencia de lo que está haciendo, no está parado, ¿no? No te engañes, Pablo, él tiene total conciencia de lo que está haciendo. Por eso te digo, el Ejecutivo está para ejecutar. Nosotros no ponemos al presidente. Ya, me voy a rogar la palabra del señor Castillo. El pueblo lo ha puesto, como el pueblo nos ha puesto.
por sus representantes. Y él, colocado junto con todos los otros presidentes que han tenido también un paso nefasto por el país y que nos han llevado a lo que estamos ahora, es parte de esta mal llamada, peor es nada, todos estos colectivos que se han arrogado de ellas la función de hablar por el pueblo. Por la dignidad del pueblo. Por la dignidad del pueblo, por la democracia. Y toda la vida nos han puesto, o hemos puesto, porque también soy parte de ahí, o hemos puesto a este tipo de personas. Y ellos, como dice el señor Castillo, ya bueno, no sabía que iba a llegar, llegó. Ok, pues si ya llegaste y no estabas preparado, porque no está preparado, o te rodeas de buena gente, y no solamente hablo de él, sobre todo de los ministerios, y con ello tú puedes tratar de hacer un buen gobierno y que no termine como ha terminado todo, sin excepción. Si él no tiene siquiera ese mínimo criterio, ¿no?, para poder darse cuenta de las cosas y tratar de hacerlas bien, y ahí deberíamos trabajar en forma coordinada, ejecutivo y legislativo, y no que esté poniendo gente impresentable, tomando acciones y dejando de tomar otras importantes en beneficio del país, solamente estás creando una confrontación con nosotros, con el Congreso. Uh-huh. Esa es, desde que ha empezado este gobierno, ese es el modus operandi. Y le hace el favor. No le creo, y una cosa, y producción, le pido que me informe producción, a ver si es que ya comenzó el mensaje a la Nación para poder emitirlo. A usted todavía. Sí, a las 6, ok, a las 6, de repente cuando terminamos entonces. ¿Y sabe qué cosa? Es un poco falta de humildad por parte del presidente de la República, ¿no? Porque mire, estas fuerzas de derecha, de ultraderecha, como les dicen ellos, ganan más fuerza con los errores de él. O sea, aviva estos ánimos de vacarlo con los errores que continúan, que son errores groserísimos. Es decir, estamos en plena tercera ola, en plena emergencia por la delincuencia, en plena parálisis económica que hace sufrir a la gente. Los peruanos desde hace años estamos viendo cómo se deteriora poco a poco la calidad de la vida de los peruanos. Y sin embargo, él pues pone este gabinete que uno ya no sabe cómo entenderlo, si es que o ha podido reunir a la poca gente que a él conoce, porque él es un provinciano, con el respeto que se merecen todos los provincianos, él es un hombre que viene de Chota y de repente no tiene el suficiente roce social como para conocer a algunos profesionales de calidad, algunas personas con trayectoria que puedan apoyarlo él para gobernar, y de repente se le ha armado pues lo que ha podido, digamos, ¿no? Y o también lo hace pues para que no le den la vacancia, para que no le den el voto de confianza y use su primera bala de plata, como él dice. Pero eso no es, Pablo, eso no es. No nos dejemos engañar por el... Hay que pensar, hay que pensar. Claro que sí, por el provinciano, el profesor, el agricultor pobre. No, ese discurso ya está viado ya. Hace años de años que muchos lo han usado. Y si no, míralo a Lustrabotas de Toledo, ¿no? ¿Dónde está? Alejandro. ¿No? Lleno de dinero, gozando en Estados Unidos, después de todas las calmas que ha recibido. No tiene nada que ver que seas un hombre humilde, un hombre de plata, un provinciano, un imen, no tiene nada que ver. Ese es el tema y esa es la narrativa que normalmente los radicales, mayoritariamente de izquierda, porque cualquier radicalismo es malo, no, pero mayoritariamente de izquierda, se han encargado durante muchísimos años de crear este tipo de narrativas y que ha ido topando el tema cultural educativo para que toda nuestra juventud, sobre todo, crea o se imagine que este tipo de problemas vienen culpando a otras personas, ¿no? Y después salen y todos, tú los escuchas, si escuchas el Congreso, cada vez que hablan algunos radicales del frente, siempre sacan pues, 200 años de explotación, que todos los 200 años han sido de derecha. Cuando si realmente hicieran un cuadro, se darían cuenta que la mayoría de los años, gran mayoría, han sido manejados por izquierda. Pero independientemente del color, acá estamos hablando del futuro del país. A mí no me gusta estar mirando hacia atrás, que es lo que siempre hacen ellos, pues, porque te meten esa cantaleta. Tú tienes que mirar hacia adelante, y hacia adelante la única forma de mirar es sentarte, como tú dices, con alguna humildad, decir, ok, he metido la pata. No, ni siquiera lo dice públicamente, es importante que él
él se dé cuenta. Y sus acciones, uno se va a dar cuenta también de que efectivamente está corrigiendo. Pero no, va de peor en peor. Yo toda mi vida que he estado en la Marina, siempre teníamos una forma de hablar con la gente. Porque cualquier ser humano se equivoca. Pero cuando tú tienes humildad y tienes criterio, eres capaz de enmendar el rumbo, como decimos nosotros. Tú sales con tu buque, yo siento algo de esa teoría, y vas en rumbo a algo, pero te puedes encontrar, como se ha encontrado este señor, tormentas, chubascos, ríos, es de todo. ¿Tu habilidad dónde está? Enmendar el rumbo, pero siempre mirando hacia dónde debes llegar. Te vas a demorar más de repente, no importa, pero vas a ir. Pero si no te enmiendas, te vas por el camino equivocado. Y te puedes estrellar como el... Te puedes hundir como el Titanic, si es que no enmiendas. Señor Cueto, escuchando esta pequeña alegoría marítima, la verdad es que nos tenemos que despedir, pero le agradecemos su tiempo compartido acá con Hora Libre y lo invitamos a que próximamente después siga conversando con nosotros. Muchas gracias. Encantado. A ustedes. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Bueno, ha sido pues el pensamiento y en los conceptos del congresista José Cueto, un hombre pues que está en su orilla, digamos. Él es congresista de la República de Renovación Popular y pues tiene una posición clara al respecto, ¿verdad? Yo la verdad es que sigo pensando pues que creo que los asesores tienen un poco de culpa y el presidente Pedro Castillo pues tiene que entender que el tiempo se les puede acabar, que no se le puede estar permitiendo constantemente que siga en este rumbo y que salga a los medios a decir cualquier cosa o que no salga a los medios a decir nada, dándole más metiéndole más carbón a las llamas de los vacadores, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida.
Bien, amigos, volvemos aquí a Hora Libre. Y bueno, esperando pues que se dé el mensaje a la nación que prometió el presidente Pedro Castillo para hoy a las 6 de la tarde. Les comento, seguimos conversando sobre la coyuntura política, pues, que sigue dando incierta, sigue polémica, sigue tirante, sigue tensa, ¿no? ¿Hasta cuándo terminará este torbellino de caos, este torbellino de odio, de intolerancia, de encono que hay en la política peruana, que nos ha hecho muchísimo daño desde el año 2016? Y hay que decirlo con todos sus nombres, con claridad. Quien tiene la culpa de haber iniciado este torbellino que sigue y que tiene varios protagonistas, comenzó esta guerra en el año 2016 con la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular contra el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero ha seguido en un hoyo que siguió dando vueltas y vueltas y vueltas, y en donde han pasado, ahora están otros protagonistas, hay otras personas, otros intérpretes, y sigue este torbellino de odio, ¿no? Ese torbellino, es odio, es maldad, porque, o sea, en medio de todo está el Perú, el Perú y sus problemas, el Perú y la pandemia, que sigue, Perú ha sido la mayor víctima del mundo en esta pandemia, porque somos el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Son 200.000 personas que han perdido la vida por la pandemia y todavía no tenemos una solución para aquellos problemas que provocaron que 200.000 personas se mueran en este país de 33 millones de habitantes. Es decir, debería ser, ha pasado el Bicentenario, debería pues ya ser una política de Estado urgente construir más hospitales, dotarlos de mayor personal médico, de mayor personal técnico, de todos los recursos necesarios, aumentar las camas UCI, aumentar todos los recursos médicos y sanitarios para darle a nuestra población esa seguridad y también la garantía de que no, de que en una próxima pandemia o en la vida cotidiana ya no vamos a volver a estar desprotegidos sanitariamente, porque ha sido un crimen contra el pueblo peruano. Ni en la guerra con Chile, ni sumando a las víctimas de la guerra con Chile, sumarle las víctimas del terrorismo, ni las víctimas de los terremotos que hemos tenido en nuestra historia, ni sumándole las víctimas de los fenómenos del Niño que años a años nos han golpeado a nosotros, dan juntos los 200.000 muertos que hay por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a la clase política esto no le interesa. Y cuando vacan, y cuando cierran, y cuando interpelan, y cuando llaman, y pechan, y se dicen de todo en prensa, no les interesa lo más mínimo los problemas de los peruanos. Y los peruanos estamos hartos de ello. Vamos a conversar con el siguiente invitado del programa. Él es el excongresista de la República, el señor Ricardo Burga, quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego y Digital TV Go, y le damos la más cordial bienvenida. Señor Burga, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy amable por la llamada. Tus órdenes. Qué gusto estar en tu programa, Roger. Señor Burga, le ruego que por favor mueva su cámara un poco más al lado izquierdo, para poder enfocarlo más y poder verlo con un poco más de repente, un poquito más para la izquierda. No soy camarógrafo, pero desde acá veo que se le ve un poco mal. Para conversar pues sobre la coyuntura un poco azarosa, oscura, lamentable, desalentadora, desmotivadora para la juventud que cree en un futuro mejor y que quiere un presente mejor también, porque la verdad es que el presente no es del todo bueno. Lamentable, congresista Ricardo Burga, quiero que nos comente, por favor, sobre lo que usted puede esperar de lo que vaya a decir el presidente de la República a las 6 de la tarde, que va a dar un mensaje a la nación. O sea, va a salir a respaldar a Héctor Valer. ¿Qué podríamos esperar los peruanos de este mensaje a la nación? Que, dicho sea de paso, no son muy extensos sus alocuciones del presidente. No, yo quisiera comenzar repitiendo un viejo adagio chino, si no me equivoco, que dice textualmente que cada país tiene el gobernante que se merece. Diciendo esto, yo espero que el señor Castillo reflexione
y tome en consideración que él no es presidente de él y de Chota nada más, porque parece que solamente los chotanos son los llamados a gobernar. Yo creo que el señor Castillo está totalmente equivocado y creo que tiene la oportunidad, porque la reacción contraria a la designación de Valera ha sido prácticamente unánime. He visto que inclusive sus propios ministros, que han juramentado el día, hace dos días con él, están pidiendo su salida o están marcando diferencias con él. El propio ministro del Interior ha manifestado que recién lo conoce, el señor Valera, y no sabe cómo ha llegado a él a ser primer ministro. El actual canciller también ha marcado diferencias con él y se está voceando que habría presentado su renuncia el día de ayer. Entonces creo que el señor Castillo, además con el rechazo de la mayoría de bancadas, incluido su propia bancada que lo llevó a Palacio de Gobierno, su partido político, que es el partido mayoritario, que es la primera minoría, ha manifestado que no van a darle su voto de confianza. Frente Amplio, que es su aliado principal, que a través de Verónica Mendoza acabo de ver que ha sacado un comunicado manifestando que tiene... Castillo debería retirar al señor Valera inmediatamente del primer acto. Bajo estas circunstancias, creo que al señor Castillo no le queda otra vía que simplemente pedirle renuncia al señor Valera y conformar un gabinete de unidad nacional. Pues no es posible que ese país en solamente 7 meses tengamos ya tres gabinetes. O sea, un promedio de tres meses por gabinete. Esto nunca se ha visto en los últimos 40 años de historia republicana del país, en la época de los changes de los años 80 que se recuperó la democracia. Creo que esto demuestra la poca capacidad política de manejo que tiene el propio Castillo, que además lo ha reconocido. Lamentablemente, cuando uno postula a la presidencia, no viene a aprender, viene a dar soluciones, no. Y para eso postula a la presidencia. Acá no se puede jugar con 33 millones de vidas. Y tú muy bien recordabas, como yo lo manifesté en el Congreso, cuando yo fui congresista, ni la guerra con Chile, ni la época peor del terrorismo, que juntos más o menos nos llevaron a casi 150 mil fallecidos. El COVID se ha llevado en 2 años a más de 240 mil. 120 mil en la época de Vizcarra, que solamente se empecinó en traer la famosa vacuna china, que sabemos que no servía para nada. Y Sagasti, que no hizo gran cosa y que fue el gran felón de la democracia, el gran traidor. Y como todo karma, él robó la banda presidencial en la calle y tuvo que entrarle en la calle la banda presidencial. Y estas movilizaciones que se están convocando para el día de mañana, es simplemente, no es que hay un odio, sino simplemente es que los caviares y la izquierda que han venido gobernando este país a través de ONGs, de algunos medios de comunicación serviles al gobierno, quieren recuperar su cuota de poder, nada más. Acá hay una pugna de poder entre los caviares dirigidos por el Partido Morado, donde está Julio Guzmán, Sagasti, Gino Costa, de Belaunde, Rosa María Palacios, etcétera, 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 que quieren su cuota de poder, su chequecito mensual por hacer consultorías con el Estado, que hoy día lo han perdido, ¿no es cierto? Eso es lo que se está viendo. Es por eso que el señor Castillo debería tomar ya la decisión de formar un gabinete de unidad nacional y llegar a un acuerdo de puntos fijos con el legislativo, como nosotros se lo propusimos en su momento a Vizcarra. Nosotros le dimos facultades a Vizcarra para que legisle en temas de salud, que eran básicos, y considerábamos que si iba por el procedimiento normal del Congreso íbamos a demorar por lo menos un mes y medio. Por eso le dimos facultades extraordinarias para que legisle en salud y en economía. Lamentablemente al señor Vizcarra, recordarás, nosotros aprobamos la norma para reducir el porcentaje de oxígeno para poder abastecer a los hospitales de 95 a 93%, con lo cual de 2 empresas que solamente abastecían el oxígeno a nivel nacional, pasábamos a casi 15 o 18. Vizcarra la observó la ley y después tuvo que recular y tuvo que firmar esa ley por insistencia del Congreso. No hablemos de Vizcarra, no hablemos de Vizcarra. Le pido, por favor, señor Burga, no hablemos de Vizcarra, que Vizcarra debe ser uno de los peores presidentes, una de las peores personas que han sido presidentes en la República del Perú. De verdad. Pasemos al tema de Pedro Castillo, que me parece que es el presidente actual, y quiero pedirle pues su opinión sobre la solicitud del señor Héctor Valer, de después de 48 horas de haber sido designado como presidente del Consejo de Ministros, asistir al Congreso para poder presentar pues su política general y que le den el voto de confianza a las 48 horas, cuando la ley ordena un plazo de 30 días y que estos días pues sirvan como plazo pues para que el Premier se pueda reunir con las bancadas parlamentarias, ¿no?, en el Palacio de Gobierno y puedan
consensuar, conocerse, darles a conocer cuáles son sus objetivos, sus planes. Tal parece que no, que quiere que se lo den de una vez. No le interesa consensuar, no le interesa agradar, acercarse, ¿no? Reconciliar el poder ejecutivo con el poder legislativo, que es lo que debe hacer un premier. A ver, te comento. Yo lamento que el señor Valer, siendo congresista, no conozca el reglamento interno. Sí, y lo ha pedido de manera escrita, cuando normalmente es verbal. En la carta que manda Valer a la presidenta del Congreso, le pide, primero, le fija fecha a él, cuando él debería solicitarle una fecha al Congreso para que lo pueda recibir. Y el Congreso tiene hasta 30 días, de acuerdo al propio procedimiento del voto de confianza, para otorgar esa fecha. Hay que recordar que Mirta Vázquez, cuando fue a presentar su plan de gobierno y pedir, solicitar su voto de confianza, ella propuso dos fechas para que el Congreso eligiera cuál de ellas podía recibir la Mirta Vázquez. Valer no ha hecho, ¿verdad? Lo que ha hecho es pechar al Congreso y decirle, mañana me recibes a mí porque quiero dar voto de confianza. Y el peor error es que en la carta que manda la Presidenta del Congreso solicita que el voto de confianza. Él no puede solicitar por escrito el voto de confianza. Lo que tiene que solicitar él primeramente es que lo escuche para dar los lineamientos de gobierno, de su gobierno como primer ministro. Pero además de eso, esos lineamientos tienen que estar ratificados primero por un acta en el Consejo de Ministros, que no ha habido, porque el Consejo de Ministros, ya tengo entendido, se iba a reunir el día de hoy a las 4 de la tarde y no se ha reunido. Por lo tanto, él no puede pedir un voto de confianza, primero si es que no tiene el acta de conformidad de la sesión de Consejo de Ministros. Segundo, él no puede pechar al Congreso de la República diciendo mañana me van a recibir. Tercero, él no puede pedir en la carta que le den el voto de confianza. Él tiene que exponer los lineamientos de gobierno y al terminar su discurso, lineamientos de gobierno y las preguntas que pueden hacer los congresistas a los señores ministros presentes, él solicita recién ahí en ese momento el voto de confianza, no antes. Por lo tanto, su propia carta que él le envía ratifica que el señor ni siquiera se ha dado el trabajo de leer el propio reglamento interno del Congreso. Es esencial y necesario para cualquier congresista para poder no cometer estos errores tan básicos como ha cometido el señor Valer. Así es, es el hecho. No le interesa porque lo que quiere parece es que no le den el voto de confianza y, como él bien había dicho, el Congreso perdería su voto, su bala de plata. Se habla de una guerra intestina en el Poder Ejecutivo por cuotas de poder, que hay un sector del magisterio que lo acompañó a Pedro Castillo en la campaña presidencial, un sector de Perú Libre, serronista, y también un sector pues de lo que usted denomina como caviares. Esta guerra intestina es la que sería la que le hace a tomar decisiones equivocadas al presidente, o el presidente toma sus propias decisiones equivocadas. Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, que hay una guerra intestina, y es más, el propio exsecretario general de Palacio, que renunció hace dos días, ha manifestado que hay un consejo de ministros a la sombra, que nadie lo conoce, y que es quien influye en las decisiones de Pedro Castillo. Segundo, son las cuotas de poder. Obviamente, Cerrón, que es el presidente del partido de Perú Libre, quiere su cuota de poder porque Perú Libre fue quien ganó la elección. Que Castillo haya sido representante de Perú Libre es una cosa, pero quien ganó la elección formalmente es el Partido Perú Libre. Y tendrán que asumir las consecuencias históricas de sus actos hoy, mañana y pasado. O hasta cuando dure este gobierno, que no le veo muchas posibilidades que termine su mandato, lamentablemente. Y lo otro es que los caviares que han venido gobernando desde la época de Toledo tienen su cuota de poder. Y ellos pensaron que encumbrando a Pedro Castillo lo iban a envolver, lo iban a copar. Y seguir con la misma política de siempre, trabajando a través de ONGs, de contratos con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy día tú ves a la República, inclusive, que fue el mayor auspiciador de la campaña de Pedro Castillo, le dice fuera Valer, ¿no es cierto? Entonces, eso te indica que algo está pasando dentro de las propias composiciones y alianzas que tenía Pedro Castillo. La Sociedad Nacional de Industrias el día de hoy ha sacado un comunicado bastante fuerte, después de muchos años, pidiendo la salida de Valer. Entonces, si los industriales le están diciendo a Castillo, señor Castillo, mientras que el señor Valer no siga en el PSM, no vamos a invertir. ¿Eso qué significa? Pérdida de puestos de trabajo, no se genera mayor inversión, el PBI va a decrecer, el nivel de riesgo país hacia el exterior va a aumentar, con lo cual la tasa de interés va a subir, la inflación va a subir. Entonces, el señor Castillo está cometiendo error tras error. Y reitero, si el señor Castillo realmente quiere al Perú,
quiere a su Cajamarca, quiere a su Chota, creo que yo le pediría que renuncie, que dé un paso al costado y que se prepare, que sea un poco más humilde y que estos 4 años y medio que le quedan para la próxima elección se prepare. Pero es que, y se postule nuevamente. Es que, quizás, a ver, señor Burga, permítame contradecirle. Ni una persona que está en el poder quiere perderlo. Definitivamente. Así, el poder obnubila, bloquea. A veces uno le distorsiona un poco la mente y le hace perder un poco el objetivo, el horizonte. Las personas que tienen poder nunca quieren perder el poder y quieren más y más y más poder. Así que pedirle eso al presidente Pedro Castillo, por más que sea un chotano, con el cariño que le tenemos a los chotanos, por más que sea un agricultor, hombre rondero, indígena, lo que sea, no lo va a querer, no va a querer irse. A él lo van a tener que vacar. Y hemos hablado hace poco, le comento, con el congresista de Renovación Popular, José Cueto, una de las parcialidades políticas de derecha que quieren vacarlo desde el día uno, desde que fue designado como presidente electo. Entonces, ¿cómo usted cree que ya vayan 87 votos adentro del Congreso de la República con esta metida de pata del presidente? No lo creo, porque eso no es causal de vacancia. El hecho de designar un primer ministro que no es... No, pero digamos que hay de dónde agarrarle ya. Con las reuniones que han tenido en Zarratea, las reuniones con proveedores del Estado. No llevar el registro de las visitas no es una descalificación para la vacancia. No está tipificado como para vacarlo, por ejemplo. Salvo que se compruebe que ha recibido alguna coima o haya un testigo que manifieste ante el fiscal y ante el juez de que ha pagado una coima al señor Castillo. Como sí sucedió con el lagarto Vizcarra. Por eso claro, a Vizcarra, ¿ustedes lo vacaron a Vizcarra por los audios de la secretaria? ¿Por las declaraciones eficaces de...? A Vizcarra se le vendieron dos mociones de vacancia. La primera fue por los audios. ¿Ya? Y las coordinaciones bien con la secretaria. Y las declaraciones eficaces al Ministerio Público, ¿no? La segunda fue por las declaraciones de los testigos que decían que protegidos, claro, por la gobernación de... Esa fue la vacancia. Bueno, y esas declaraciones eficaces de testigos protegidos al Ministerio Público salieron a la luz, pues, un domingo, por el comercio. Salió publicado en un reporte. De repente, pues, se vuelve a filtrar algo en un medio de comunicación, sale una bomba, y le arman pues una moción de vacancia al presidente de la República. Puede ser por ello. Así es, en ese caso sí, y además estaría totalmente justificado, porque tú no puedes tener un presidente que esté cobrando coimas, ¿no es cierto? Exacto. Porque el señor Castillo siempre se refiere que no ha venido a robar ni a robar un solo centavo al país, pero... Y uno le cree, pero... Por lo menos hay suspicacias para decir que no es tan cierto lo que él manifiesta, ¿no? Claro, y ¿sabe qué cosa? Que le haría muchísimo daño al Perú que lo vaquen al presidente Pedro Castillo, porque ya se acabaría con la poca institucionalidad que hay en el Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo ha caído a lo más bajo de las últimas décadas. Así, pero lo más bajo, en los últimos 5 años, señor Burga, hemos tenido 16 ministros del Interior. Es un escándalo eso. O sea, yo no sé si habrá un país africano que haya tenido tanta inestabilidad política como el Perú en los últimos años. Nicaragua no creo que la haya tenido. Haití. No creo que ninguno en Latinoamérica haya tenido tantos gabinetes como ha tenido Pedro Castillo. Como te repito, en 40 años de historia republicana del país, de la recuperación de la democracia con Belaunte. Una pena. Ningún gobierno ha tenido 3 gabinetes en 6 meses. Y no ha tenido un Congreso tan tan opositor. Señor Burga, se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco su tiempo compartido aquí en Hora Libre. La verdad es que nos ha servido de mucho. Ha sido muy refrescante usted la mirada que nos ha dado con respecto a la coyuntura política actual. Le agradecemos su tiempo y esperemos, pues, vamos a estar atentos a lo que diga el presidente Pedro Castillo. Que tenga un mensaje alentador y que de una vez saque por todas a Valeria y haga un gabinete de consenso de ancha base donde están representados todos los partidos. Y sobre todo, una agenda en común.
si no tenemos una agenda de puntos fijos, como el tema de salud, el tema económico, de generación de puestos de trabajo, la situación económica va a ser muy complicada. Por el tema de COVID se perdieron casi 3 millones de empleos. Hay que recuperarlos. No podemos seguir cerrando negocios, no podemos ser un país antiminero. Estamos perdiendo la oportunidad de ser el primer país productor de cobre, pasar sobre Chile. Y este gobierno parece que no lo entiende. La minería representa el 3% del Producto Bruto Interno de este país. Y los 1.500 millones que se están dejando de invertir en minería significan 1.5 más de Producto Bruto Interno. Eso genera casi medio millón de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos. Por el amor de Dios, el señor Castillo debe entender, y reitero, si él no está capacitado, que dé un paso al costado y que se prepare para la próxima elección, y de repente el pueblo va a reconocer ese desprendimiento que tiene, que lo elige presidente próximamente. Pero hoy día le está haciendo un daño terrible al país y a los 33 millones de peruanos. Espero que se rectifique y que piense no en él, sino en el país. Eso es lo que esperamos, señor Burga. Muy amable. Gracias a ti por la entrevista. Muy amable. Tus órdenes con gusto. Ok, bien amigos. Se terminó la semana y tenemos pues una crisis, un nuevo pico de crisis política, institucional, social y económica en el país. Lamentablemente esto es así. Les ruego que por favor en redes sociales compartan esta emisión de Hora Libre y que también lo hagan con los otros programas de Fuego y Digital TV Go. Conmigo será hasta el próximo lunes. Por favor, no dejen de sintonizar el programa. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Le mandamos un saludo muy grande a todas las personas que nos ven mediante el cable. Y bueno, conmigo será hasta el lunes. Muy amable, gracias.